Hemos recuperado muchos carnés de vacunación. La gente viene para consultar y ahí se las colocamos. Muchos de calendario de el ingreso escolar, de los 11 años, recupero de vacunas, de que no han completado bien el carné, y también estamos poniendo COVID y también estamos poniendo antigripal. Creo que la jornada se está desarrollando muy bien. Le agradezco profundamente a la gente porque, bueno, esta jornada, después de 2 años y medio, casi 3, que no hacíamos, creo que es, no sé, es una satisfacción muy grande. Y bueno, hace ya 3 horas que no paramos y creo que lo hacemos con mucho gusto y creo que la gente ha entendido este concepto de que, es decir, protégete, para protegerte, vacunate. Y creo que, vuelvo a insistir, que la vacuna es totalmente necesaria para disminuir las enfermedades inmunoprevenibles. Y esto garantiza que la población en sí esté en un contexto de salud que nos va a beneficiar a todos. Los niños han concurrido, o sea, los papás con los niños, tanto de niños en edad escolar como adolescentes, y también la gente mayor, ¿no es cierto?, que tiene esa inquietud de estar bien vacunado, de protegerse. Hay muchos que tal vez no tienen carné en este momento, han perdido el carné de los niños y yo, eso sí, tienen que ir sí o sí al vacunatorio, porque no tenemos que un sistema de SIGIPSA, que se llama, que al meterse uno en el sistema puede determinar qué vacunas le faltarían, ¿no es cierto?, cuáles tienen, y acá no tengo esa situación. Bueno, en resumen, creo que a mí personalmente creo que debe haber mucho más consulta para adolescentes y para niños que las que hemos tenido hasta ahora. Creo que todavía falta eso. Y hay un grupo que son los jóvenes como ustedes, que bueno, son los menos que han venido a recuperar vacuna de COVID, que no se han puesto más, o ver si tienen, le falta tétano, si tienen hepatitis B, ¿no es cierto?, si tienen la doble viral, que estamos en campaña. Bueno, es decir, pero en resumen te puedo decir que es muy positiva y eso es bueno. Eso es bueno porque comenzamos de nuevo con esta dinámica.